Bueno, y concluimos una serie de visitas a los departamentos que han sido priorizados por el señor presidente, por los señores ministros de Ambiente y de la Defensa. Concluimos una serie de ejercicios participativos y de concertación para apoyar la operación Artemisa con la cual hemos venido trabajando desde el Comando Conjunto Número 3, desde la Fuerza de Tarea Omega y las divisiones cuarta y sexta, con la cual la decisión es de trabajar de manera efectiva para prevenir, controlar y por supuesto judicializar a quienes son responsables de la deforestación en el país, con todo el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, con todo el apoyo de nuestra Policía Nacional de Colombia. Estamos muy satisfechos por las visitas, todo el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes y estamos seguros de los resultados que vamos a tener en el año 2021. Por instrucciones de nuestro presidente Duque, del ministro Correa, hemos estado el viceministro Jairo García, el viceministro de Ambiente, el general Tafur, el general Flores, en unas reuniones en tres departamentos que son los de mayores núcleos de deforestación en Colombia: el departamento del Meta, departamento de Caquetá y departamento del Guaviare. A estas reuniones os han acompañado los tres gobernadores, hoy aquí en Caquetá, en presencia del gobernador de Caquetá, y todos han manifestado su compromiso para luchar contra la deforestación, para que este flagelo se elimine de toda la patria y sobre todo estos núcleos de deforestación. Se proteja la Amazonía colombiana y también se haga un trabajo con las familias que quieren aportar también a un proceso para conservar la Amazonía colombiana y que también tengan su sustento a través del pago por servicios ambientales. Un trabajo donde también vamos a tener una serie de operativos Artemisa en los diferentes territorios para perseguir a aquellos criminales que se empeñan en continuar planificadamente destruyendo nuestras selvas. Así vamos a lograr la meta de nuestro presidente de cero deforestación. En el desarrollo del Plan de Guerra Bicentenario Héroes de la Libertad, con nuestra Operación Mayor Artemisa, seguimos los lineamientos del señor presidente de la República y los altos mandos militares y policiales. Y es así que con estas reuniones, en forma conjunta con nuestra Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con nuestra Policía Nacional, interinstitucional con los Ministerios de Medio Ambiente y Defensa, con las gobernaciones y alcaldía, y con un brazo muy importante de nuestra Fiscalía General de la Nación en la parte de investigación y judicialización, vamos a cumplir ese objetivo propuesto y que es de objetivo de interés nacional de parte de nuestro presidente de la República. Esta reunión se llevó a cabo porque queremos que entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, acompañado con los alcaldes, podamos hacer de que en este departamento haya cero deforestación. Se trataron temas tan importantes de los diferentes sectores, del ministro de Ambiente, del ministro el viceministro de Defensa, el general Tafur, y la intervención que yo hice, donde he planteado diferentes puntos que se van a llevar a cabo en una mesa en los ministerios para traerlos al departamento del Caquetá y concretar todos estos temas que hoy se hablaron acá y hacer unas mesas de trabajo, de concertación, para hablar con nuestros campesinos, con nuestros alcaldes y poder parar la deforestación que tanto daño le ha venido haciendo a nuestro departamento y a nuestro país. Bueno, muy buenos días, un saludo especial del señor Fiscal General de la Nación. Nos encontramos trabajando aquí en equipo, hemos recorrido San José del Guaviare, lo que tiene que ver con la Sierra de la Macarena, igualmente estamos en este momento desde La Arandia y en la ciudad de Florencia, con el fin de efectuar una acción conjunta en lo que tiene que ver con el tema de la deforestación y el medio ambiente. Pues el trabajo en equipo ha demostrado que precisamente con eso se irían con mejores resultados y de manera coordinada con los señores gobernadores, los alcaldes, los comandantes de fuerza y los señores delegados del viceministro, el señor viceministro de Medio Ambiente y el señor viceministro de Defensa.